En la última campaña de la cacería y la matanza de ballenas se vivió un momento muy estresante y muy agresivo, muy desagradable. Un barco de Greenpeace, el Arctic Sunrise, fue embestido por un barco factoría de los japoneses. Vamos a verlo. Las ballenas son los mamíferos más grandes que existen. Son gigantes y fascinantes. Pero a pesar de eso, hay quienes pretenden matarlas indiscriminada e injustificadamente. El viaje duró aproximadamente hasta que llegamos al santuario ballenero, un mes, en donde al mismo tiempo íbamos buscando, investigando por dónde podía llegar a andar la flota en ese momento, así que no fue un camino directo, sino que fue rastreando las aguas para tratar de encontrar a la flota ballenera en el camino hacia allá. Muchas de las cosas que aprendemos de ellas, otros las usan en su contra. Se sabe que en algunas especies, al arponear a un ballenato, todos los adultos lo rodean para protegerlo. Este es un dato que aprovechan los cazadores y su captura les resulta más fácil. Los avistamos por primera vez un día a la tarde, en donde la flota ya había terminado su jornada diaria y estaban descansando. Entonces en ese momento no se hizo nada, sino que nos empezamos a preparar para el día siguiente sí entrar en acción. Al día siguiente nos subimos a los gomones a las 8 de la mañana en la inmensidad del océano Antártico. Fue una sensación muy dura porque tenía un barco de unos 150 metros enfrente. Me tocó pasar por al lado con el gomón de unas tripas de una ballena que estaban tiradas en el agua porque acababa de ser procesada por el barco ballenero. Y empezamos a seguir a uno de los buques arponeros. Y ahí puedo decir que la experiencia fue bastante positiva porque lo empezamos a seguir y a interponernos entre el buque arponero y la ballena. Y estuvimos aproximadamente 4 o 5 horas con el gomón enfrente del buque, el buque tratando de arrastrarnos a aguas donde había hielo. Y en esas 4 horas no fui testigo de ningún disparo ni de ninguna muerte, justamente por la presencia nuestra ahí enfrente. Aunque la caza comercial esté prohibida, las compañías japonesas continúan con este accionar, argumentando fines científicos absolutamente inexistentes. Japón actualmente encubre su caza de ballenas bajo el Instituto de Investigación de Cetáceos, que se creó en 1987 como una fundación sin fines de lucro, pero que se sustenta con donaciones de la industria ballenera por más de 10 millones de dólares, más un subsidio de 9 millones de dólares al año del gobierno japonés, además de las ganancias por la venta de la carne de ballenas. Una acción muy dura fue la primera vez que escuché un disparo a bordo de uno de los gomones. La ballena estaba escapando, ya había sido avistada y estaba escapando del buque arponero y nosotros estábamos justamente interponiéndonos entre el arponero y la ballena. Y en algún momento yo veo que la ballena dobla, la perdemos de vista y escucho un disparo como si fuese escucho una bomba de estruendo. Que había sido efectivamente el disparo del arpón y veo la soga colgando y la ballena saltando unos metros más adelante. La ballena murió al poco tiempo y fue muy duro tener que ver eso, pero a la vez me dio muchísima más fuerza para las acciones que siguieron.
Mientras los activistas estaban en el agua, dos balleneros más aparecieron en escena con varios cetáceos muertos colgando del casco, listos para ser transportados al buque factoría, donde se procede a trozar la carne y almacenarla refrigerada. Estas imágenes expusieron el crimen ante millones de personas de todo el mundo. Pero además de la lucha en alta mar, miles de argentinos lucharon desde sus hogares y apoyaron nuestro reclamo participando de una ciberacción, exigiendo a empresas líderes del país terminar sus lazos comerciales con las empresas que están detrás de estas matanzas. El hecho de que dos o tres días después de lanzar el primer mail solicitándole a la gente que entre en acción, ya teniendo una respuesta concreta por parte de la empresa de que efectivamente iba a dejar de comprarle materia prima a estas empresas que financian, fue tocarle los bolsillos a la empresa que está ganando plata con esta actividad tan cruel. Y efectivamente se demostró, en dos días se dieron cuenta del poder que tiene el consumidor y el poder que tiene la gente que realmente ama la naturaleza. Con estos duros golpes de campaña, la situación en alta mar se tensó aún más. Con impotencia y bronca, el buque Nisshin Maru embistió intencionalmente al barco Arctic Sunrise con el objetivo de boicotear el registro fílmico de la matanza y frenar las acciones directas contra la cacería. Dio una vuelta de 180 grados y enfiló hacia la proa del Arctic Sunrise. No fue que dañó la borda del barco como para que empiece a entrar agua ni nada por el estilo, pero se abolló la proa de una manera que tiró el mástil. Si efectivamente hubiera dado en la proa y un poquito más atrás, eso podría haberse tornado un accidente muy grave. Pero esto no nos detuvo y la campaña continuó hasta que la flota japonesa se retiró del lugar. Lamentablemente, sabemos que los buques balleneros van a volver, pero estaremos allí para impedir una nueva matanza. La única forma que pudimos hacerlo es con el apoyo de la gente, y yo creo que esto se puede hacer más grande y seguir incrementando con su apoyo. Nosotros vamos a seguir duplicando nuestros esfuerzos para ponerle fin a esto después de 30 años de lucha. ¿Quién es Greenpeace? ¿Qué es Greenpeace? Vos sos Greenpeace, podés ser Greenpeace. No somos 10 o 14 o una institución. Y de tu celular puedes mandar mails, mensajes de texto, comunicarte, entrar a la página www.greenpeace.org.ar y trabajar en serio, ahora, ya, pero ya. No digas, mañana no, ya, ya. Yo muchas veces dije, mañana, hasta que me hice socio. Y tenés que hacerlo, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Si sos vos. Vos sabés que este es el copete que más me costó, porque tengo que decir que te quedes ahí. Y a mí no me gusta mandar a nadie. Si querés, quedate. Va a estar Ana, que es una socia nuestra que tiene muchas cosas para contarnos y testimonios y muchas más cosas. Y te va bien.